condenado a muerte por un crimen no cometido y recriminado por el color de su piel. Así lo vivió Walter McMillian en Buscando Justicia, un filme de 2019 basado en hechos reales dirigido por Destin Daniel Cretton. La historia sigue la vida de Brian Stevenson, un joven abogado y activista de derechos civiles en Alabama, Estados Unidos, quien se embarca en la defensa de McMillian, un afroamericano condenado a muerte por el asesinato de una joven blanca, a pesar de no ser autor del crimen. ¿Sabe cuántas personas han liberado del corredor de la muerte? A ninguna. ¿Qué le hace pensar que va a cambiar eso? A lo largo de la trama, Stevenson se enfrenta a un sistema legal marcado por prejuicios y racismo, desafiando obstáculos para demostrar la inocencia de McMillian, mientras se enfrenta a la corrupción y a la discriminación racial arraigada en el sistema judicial. La película destaca la lucha por la justicia, mostrando el coraje y la determinación en la búsqueda de la verdad y la igualdad ante la ley. Quédate para hablar sobre esto y más con el magistrado David Cerda Zúñiga. Esto es Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una película que hace referencia a la discriminación, habla sobre el racismo, sobre el debido proceso, sobre derechos humanos. Y la verdad es una película que nos lleva y nos mueve en muchos temas que pudiéramos incluso reflejar y pudiéramos llevar precisamente a muchos casos que se viven, no solamente en Estados Unidos, donde se hace referencia a esta película, sino también en México, y me refiero a la película Buscando Justicia. Y para ello me acompaña el magistrado David Cerda, quien es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. Querido magistrado, bienvenido a Cultura del Derecho, David Cerda, por estar con nosotros, por acompañarnos. Y esta película que nos traes a la mesa, que nos lleva a la reflexión en diversos temas, sobre todo en la figura de la justicia. ¿Por qué elegiste esta película? Platícanos, magistrado. Sí, no, gracias, mi querido Diego. Te agradezco la apertura de este espacio, un espacio extraordinario donde los amantes de la justicia, del derecho, estudiantes y abogados, incluso ya en la profesión, pues sí se inspiran, ¿no? Para recordar aquellos valores que los han traído a estudiar o dedicarse al derecho, a la impartición de justicia para aquellos que son jueces. ¿Por qué esta película? Porque a pesar del tiempo, a pesar de los momentos en los que la película fue grabada y que nos remonta a tiempos diferentes, yo considero que sigue estando muy actual. Uh-huh. Es una película donde actualiza la categoría sospechosa de uh-huh. esta que menciona nuestra Constitución en el artículo primero. ¿Por qué? Porque vemos temas de discriminación, de un trato diferenciado entre las partes dentro del juicio, donde el venir de una cultura, raza, color uh-huh. diferente, te hace diferente en un juicio, cuando en realidad la justicia debe ser equitativa y las partes deben de tener igualdad de condiciones en el juicio. ¿Sería esta película algo de ciencia ficción? Porque bueno, se basa en una historia de la vida real, pero podríamos pensar que hay otros casos parecidos, no solamente yéndonos a México. Surge esta situación que a veces se discrimina, se sectoriza, se violentan los derechos de una persona por su condición económica, por su color de piel, por el lugar donde proviene, en fin, todos estos factores que pudieran ser, que no tendrían que ser, pero que pueden llegar a suceder para la forma en la que es tratada una persona, sobre todo en términos de justicia. Sí, no, claro. Es por eso la actualidad del uh-huh. contenido digital de esta película, porque sigue estando muy actual. Se sigue viendo, lamentablemente, no solo en México, sino uh-huh. a nivel internacional. Esta película, recordemos, que está basada en hechos reales sucedidos en el estado de Alabama, en uh-huh. Estados Unidos, pero que al fin de cuentas trasciende a las fronteras y sí sucede. Realmente este tema de discriminación pues sigue estando vigente y sí hay muchos que luchan por este tema, que fuera de la justicia, de la equidad, si no hubiera todos estos grupos que luchan en pro de una justicia pronta, expedita, imparcial, ¿no? Pero al fin de cuentas, estas situaciones, lamentablemente, por supuesto que se siguen dando
y por eso aquellos que luchan por la justicia ojalá se inspiren en este documental, uh-huh. en esta película, para recordar esos valores por los cuales te hicieron registrarte en una facultad de derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí el abogado pues obviamente inspira a aquel que no antepone el costo de sus honorarios, uh-huh. ¿no? O que no ve quién es el cliente y ver si le conviene o no, uh-huh. sino se le presenta el valor de la justicia y enfrenta el reto de ir en contra del Estado, en contra de los fiscales, con todo en contra, lucha por la persona que al conocer su entorno social, pues ni siquiera tenía para hacer un pago de honorarios. Claro. Y a pesar de eso, antepone el valor de la justicia, el valor supremo de la justicia, uh-huh. y lucha por él. ¿Cómo funcionan los tribunales? Porque ahora en el caso de la película vemos el tribunal de Alabama, donde se va desarrollando, y al fin llegan lo remiten al poder federal, de alguna manera, por así decirlo, ¿no? Si pensáramos en un sistema judicial como el mexicano. ¿Cómo funcionan los tribunales superiores de justicia, por ejemplo, en el caso de Tamaulipas, y en qué, cómo interviene de alguna manera la figura de la federación, estos tribunales del Poder Judicial de la Federación? Sí, claro, todos los tribunales en cada estado, pues uh-huh. Hay un tribunal superior de justicia que se encarga de la justicia cotidiana, de la justicia común. En el caso de derecho penal, donde uh-huh. se ven suavemente los delitos, la configuración de ellos, los atiende cuando son de competencia común o estatal los poderes judiciales de cada entidad federativa. Pero obviamente el imputado siempre cuenta con la garantía de protección de los derechos humanos. Y es un tema bien interesante uh-huh. porque a los jueces de las entidades federativas no solo se les permite o tienen el derecho, sino que están obligados a un control difuso de la Constitución, uh-huh. a velar por los derechos humanos de las personas, de las partes, entre ellas del imputado. Entonces, siempre el imputado va a encontrar garantías de debido proceso desde el inicio de su proceso, desde los jueces locales, uh-huh. que hay muchos jueces, y aprovecho para reconocer la gran labor de los jueces locales, ¿no? No todo está mal en las entidades federativas, hay muchos temas de acciones positivas que se pueden rescatar, pero si algo no estuviera bien, si hubiera alguna violación de los derechos humanos en el proceso inicial, sí. si así lo queremos llamar, hay otras instancias. Todos los imputados tienen derecho a una revisión en una segunda instancia hecha por un magistrado especializado uh-huh. en materia penal. Pero incluso si eso fuera limitado o el imputado considera que no están satisfechos sus derechos, sus garantías no son cuidadas, tiene la oportunidad de ir a juzgados federales, y es ahí donde entran los jueces y magistrados federales como garantes de la Constitución y protectores de los derechos humanos. Sí, tú visto ya desde esta perspectiva como abogado, ¿cuáles consideras que son los derechos humanos que se vulneran en los procesos que se ven en esta película? Pues yo creo que igualdad entre las partes, uh-huh. el acceso a la justicia, y también derechos procesales, que así, uh-huh. que así les llamamos. Recordemos en el documental el cómo obstaculizan el proceso, el cómo infieren amenazas incluso el Estado hacia un testigo, uh-huh. Que obviamente por miedo, por temor, pues declara cosas que no le constaban, que no fueron ciertas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo más rescatable, ¿no? Los derechos procesales que se ven sí. vulnerados al el Estado infringir presión, amenaza, riesgo de la libertad de los testigos si no declaran como ellos piden que declaren, ¿verdad? Es una situación grave. Y esto nos lleva un poco a la reflexión que muchas veces vemos esta cara de la moneda y hay una percepción sobre el abogado y cómo es el abogado, siempre lo hemos dicho en las cámaras de Cultura del Derecho, pero también sobre el Poder Judicial, ¿no? Sobre el papel del Poder Judicial, de cómo funciona. Y a veces vemos en las películas esa cara, quizá, en donde los abogados muchas veces somos los protagonistas, pero no necesariamente positivamente, a veces somos los malos de la película. ¿Cuál es el papel del Poder Judicial, de los tribunales superiores, sobre todo los locales? Imaginarlos, ¿cuál es la importancia que tiene una sociedad y por qué es importante el trabajo que ustedes realizan? Sí, por supuesto que
somos la primera cara ante el justiciable. Uh-huh. No solo en el cuidado del proceso y del imputado, como ahorita te platicaba, sino también del resto de las partes, uh-huh, del ofendido, de entrar desde el inicio del proceso a una ponderación de derechos humanos, uh-huh, porque ciertamente el imputado tiene derechos procesales, pero la víctima llega a tu tribunal en busca de justicia, en busca de que sus derechos, uh-huh, humanos fundamentales no sean vulnerados. Claro. ¿No? Entonces, el juez, en su papel de juez imparcial, está obligado a hacer esa ponderación, ¿no? Incluso vigilar esa colisión de derechos humanos entre el imputado, el derecho del imputado a la libertad, el derecho del imputado a no ser prejuzgado, uh-huh, ¿no? Y también el derecho de la víctima a tener justicia. Llegan a tu puerta tocando, pidiéndote que hagas justicia. Uh-huh. Y es un dicho popular, ¿sabe qué, licenciado? Nada más haga justicia. Juez, claro, nada más haga justicia. Y es este valor supremo, ¿no?, de la, uh-huh, justicia. En la película también vemos que muchos de los sentenciados es a pena de muerte, ¿no? La pena de muerte está muy marcada. Y muchas veces han escuchado voces en México que, bueno, anteriormente existía la pena de muerte, en un tema de progresividad no podríamos regresar a esta figura, pero quienes están viendo quizá piensen en que existe esta figura o que en México pudiera suceder, platícanos un poco sobre todo las sanciones que en un momento dado puede llegar a tener una persona por cometer o por infringir la ley, y por el otro lado tu opinión sobre esta situación de la pena de muerte. Yo creo que el derecho a la vida, uh-huh, es el derecho fundamental o parte de estos derechos fundamentales principales constitucionalmente protegidos. Entonces, no podríamos hablar de justicia cuando estamos hablando que el destino de un imputado va a ser quitársela, uh-huh, ¿no? Quitarle la vida. Y no por un tema moral, religioso, espiritual, sino porque es una garantía constitucional, es una obligación del Estado guardar, proteger la vida, ¿no? Entonces, uh-huh, yo sí creo que no puede ser una sanción el quitarle la vida, el ese derecho a la vida a una persona. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos a Cultura del Derecho para seguir hablando sobre esta película Buscando Justicia. No se vayan. En los diversos estados de la República Mexicana existe una variación significativa en la jurisdicción y las políticas gubernamentales, lo que da lugar a diferencias en los sistemas penitenciarios, sus reglas y procedimientos. Un ejemplo notable de esta variación se observa en el Estado de México, Chihuahua y Nuevo León, que han avanzado significativamente con la implementación de los juicios orales en su sistema judicial penal, con el objetivo principal de garantizar la defensa de los derechos de los acusados. En cuanto al sistema penitenciario, las condiciones de las instalaciones varían ampliamente de un estado a otro por dos razones: recursos económicos y sobrepoblación carcelaria. Tal es el caso de Veracruz, que registra la mayor sobrepoblación del país y en donde se ha tomado la medida de llevar a cabo traslados de reclusos a las instalaciones en estados vecinos con el fin de aliviar la situación. A pesar de las diferencias significativas en la administración de justicia y en las condiciones penitenciarias, es y seguirá siendo deber y obligación del Estado impartir y mejorar el sistema judicial de la nación. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película Buscando Justicia, y nos acompaña el presidente magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas, el magistrado David Serra. David, en el bloque anterior estuvimos platicando ya algunos elementos de esta película, que es una película que mueve emociones, que nos lleva a la reflexión, que nos habla justamente el nombre, Buscando Justicia, sobre el papel de la justicia. Y en el bloque anterior también platicábamos algo que yo quiero seguir reafirmando, que es: ¿cuáles son las actividades? ¿Cuál es el papel que desempeña en un momento determinado los tribunales superiores, pero sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas? Y pensando quizá en la actualidad, ahorita tú mencionabas al inicio del programa que
que algo que se utiliza mucho ahora es no solamente ven el programa en televisión a través de la frecuencia Canal 22, sino también lo pueden ver a través de las tecnologías, a través de las redes sociales. Entonces quiero platicar sobre esto, sobre las actividades que se llevan a cabo en los tribunales superiores, específicamente en Tamaulipas, para no involucrarte más allá, y sobre todo el papel de las tecnologías, ¿no?, para impartir justicia. Nosotros nos hemos empeñado en hacer desarrollo tecnológico, en desarrollar softwares, en desarrollar un tribunal electrónico que llegue a los lugares más lejanos y apartados de Tamaulipas. Yo siempre he dicho que en el Poder Judicial es tiempo de justicia para todos. El tiempo es hoy, la justicia como valor supremo, y todos y todas tienen derecho a acceder a ella. Entonces, hemos venido avanzando en el rezago de acceso a la justicia en los lugares apartados. Y pongo algunos ejemplos. Uh-huh. Tamaulipas, tú lo conoces, es un estado pues muy amplio, con una hermosa naturaleza, pero también donde los polos de desarrollo están muy marcados. Entonces, en las ciudades judiciales donde tenemos polo de desarrollo, donde hay industria, donde hay comercio, estamos muy avanzados en el tema de tribunal electrónico. En esas ciudades, cualquier abogado desde su despacho puede elaborar la demanda y presentarla, ¿no? Puede presentarla físicamente y al presentarla físicamente solicita llevar su juicio en tribunales electrónicos. Tenemos un software muy robusto que le da acceso a expedientes, a documentos, a videoconferencias, a audiencias grabadas donde el abogado va teniendo desde su despacho el control de sus asuntos. Pero teníamos una limitante, el internet. ¿Cómo hacer que las comunidades más apartadas pudieran tener internet? Claro. Sí, pues obviamente los medios convencionales que lo acercan no tenían cobertura. Y entonces estratégicamente se hicieron convenios para llevar a Tamaulipas, a nuestros tribunales más apartados, internet satelital de alta velocidad. Entonces hoy todos los juzgados de Tamaulipas, así sean los lugares más lejanos y menos beneficiados, tienen acceso a una red estatal para poder tener tribunal electrónico. De tal suerte que abogados de pequeñas comunidades pueden litigar ya a través del tribunal electrónico, pueden llevar su juicio en línea. Y eso es un gran avance que nosotros estamos muy contentos porque haya sucedido. En la película, en las últimas escenas, ya como medios de comunicación, me llama la atención cuando empiezan a entrevistarlos, ¿no?, los medios de comunicación, e incluso hacen la afirmación, quien es acusado por haber matado a una persona, ¿no? Y eso nos lleva un poco a que a veces los medios de comunicación juegan una presión mediática sobre el Poder Judicial, sobre quién es el juzgador. Porque ustedes tienen el expediente, ustedes saben de alguna manera cómo juzgar. Y quizá nosotros, desde la perspectiva de los medios de comunicación, con algunas pinceladas, podríamos decir es culpable o inocente, pero nosotros no tenemos todo el expediente. ¿Cuál tendría que ser el papel en esta conjetura que se tiene y en esta participación que se tiene de los medios de comunicación frente al ejercicio que realizan funcionarios públicos, como es el caso de los responsables de la justicia en este país? Sí, yo creo que el papel principal es no prejuzgar. ¿No? Y no hay que confundir esta solicitud de no prejuzgar a un tema de censura. Por supuesto que los medios de comunicación son unos grandes aliados para la difusión de la cultura, de muchos valores, entre ellos la justicia. Pero yo creo que la atenta solicitud es no prejuzgar. Yo cada que tengo la oportunidad de hablar con jóvenes, con chavos que estudian derecho, les digo no prejuzguen. No empiecen a litigar en las redes sociales, claro. ¿No? Bájense de las redes sociales cuando se está litigando. Ahí no se litiga. Yo creo que nuestros chavos que estudian derecho tienen que aprender, ¿no?, a no prejuzgar, a cuidar siempre este derecho de presunción de inocencia. Y yo creo que en ocasiones se juzga más duro afuera, ¿no?, con un linchamiento mediático sobre algún tema de coyuntura, que a veces en los propios tribunales. Entonces, mi recomendación, mi consejo es no prejuzgar y no utilizar las redes sociales para linchar públicamente. No es la visión de un abogado. Hay un tema muy interesante en la película, o reflexionar sobre esta parte
de imaginarlo como un tema de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, la película dicen que es una historia de la vida real. Quizá la pregunta sería si en tu caso particular has sabido o has conocido, digo, sin dar nombres ni mucho menos, casos que se susciten como este, algún ejemplo que veas en el cual se genera un tema de discriminación por la condición, por una condición de física, por una condición de estatus económico, por una condición incluso de racismo que se pueda llegar a vivir. ¿Te han tocado conocer algún asunto de esta índole? Sí, claro. En mi etapa de juzgador, uno en segunda instancia va revisando, ¿no?, todo el proceso. Me tocó estar en una sala civil y familiar y sí te toca en ocasiones advertir que el testigo no fue tan claro, pero no solo porque no hubiera tenido la verdad enfrente, sino que sus condiciones socioeconómicas de los participantes no permiten una expresión correcta en los tribunales. A cualquier ciudadano le dan miedo los tribunales. Sientas a un testigo a que declare, y yo creo que el juez, y es un tema muy interesante y lo he platicado, tiene que valorar la condición socioeconómica del testigo, por ejemplo. Si el testigo tiene estudios o no tiene estudios, si el testigo tiene capacidad de hablar o por su propia naturaleza es introspectivo. Entonces, el juez tiene que ir más allá de transcribir lo que le están diciendo. Por eso hay un principio de inmediatez que tradicionalmente los testigos y demás participantes los entrevistaba a un oficinista, a un oficial judicial y no el juez. Entonces hemos ido evolucionando a que el juez sea quien escuche, claro, que el juez directamente haga esa valoración y ponderación. Posiblemente la persona, por ejemplo, tiene alguna discapacidad de diálogo fluido y no por eso vas a decir que está mintiendo, ¿no? Claro. Entonces ese tipo de cosas es muy interesante en los procesos. Nos quedan un par de minutos, muy pocos minutos más bien. Ya me gustaría preguntarte más bien algo con lo que quieras cerrar y quizá cuáles son los principales retos a los cuales se enfrenta precisamente el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Sí, gracias por este espacio de conclusión. Yo siempre lo he dicho en cada foro que me permiten estar, dirigirme a los jóvenes porque considero ser un magistrado joven aún. Yo les invito a los jóvenes, sin importar la condición socioeconómica, sin importar tu origen económico, sin importar tus lazos familiares, levanta la mano. Di yo quiero y quiero porque puedo. No te rindas. Puedes cansarte, pero nunca, nunca rendirte. Todos los jóvenes podemos llegar a donde queramos llegar. Siempre vamos a tener esa apertura en nuestro querido México. México sigue siendo un país de libertades. Podemos llegar hasta donde queramos. Ustedes, jóvenes, son los que deciden qué quieren hacer de futuro, cómo se quieren ver en un futuro. No se rindan. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante. Y nada, brevemente, algunos de los retos que tú consideras que tienes actualmente como presidente del Tribunal Superior. Sí, yo creo que el primero es personal, pues la edad, ¿no? Demostrar, como te decía, que los jóvenes podemos y podemos hacer bien las cosas. Estoy llamado a entregar el día que yo termine mi gestión un tribunal más abierto, más cercano a la gente. Cuando yo vea que nuestros jueces atienden atentamente al justiciable, hacen justicia pronta y expedita, me sentiré satisfecho de este gran honor de ser presidente. Magistrado David Cerda Zúñiga, muchas gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Cultura al Derecho. Un gran honor estar contigo, como siempre me digo. Muchas, muchas gracias. Y también los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en 96.1 FM, a las 4 de la tarde, en Derecho a Debate. Pero por lo pronto, que tenga buen día y gracias por acompañarnos en esta emisión.